Amigos de Entérate 24, una de las supersticiones más famosas y antiguas que todavía se mantiene con el pasar del tiempo es la del espejo roto, la cual es considerada como portadora de mala suerte. Esta era una creencia de los griegos, quienes por los años del siglo 6 a.C. usaban como técnica de adivinación la llamada catoptromancia. Consistía en el uso de unos cuencos de cristal o de cerámica llenos de agua, y se suponía que revelaba el futuro de cualquier persona cuya imagen se reflejara en la superficie, como en las bolas de cristal de la cultura gitana. Los videntes de entonces decían que si uno de estos espejos se caía y se rompía, la persona que sostenía el cuenco no tenía futuro, que no tardaría en morir o que su futuro le reservaba acontecimientos tan catastróficos que los dioses querían evitar a esa persona una visión capaz de trastornarla profundamente. La superstición sirvió para intensificar la creencia en la mala suerte acarreada por la rotura de un espejo. Esta creencia fue adoptada por los romanos, quienes creían que un espejo roto anunciaba 7 años de mala salud y de infortunios. Luego se arraigó en la cultura europea hasta llegar al resto del mundo. Si quieres saber más de esta y otras informaciones, visita entérate24.com y síguenos en las redes sociales. Entérate 24, veracidad en la información.